Hola, hola mis lindas, hola mis preciosas, hola mis hermosuras, hola mis bellezas, mis cututuy, hola mis caballeros lindos, gracias por verme una vez más, mis amores, gracias, gracias de todo corazón, gracias por sus comentarios, por sus suscripciones, por sus likes, pero sobre todo gracias por ese cariño tan inmenso que yo lo siento, mis amores, muchas, mil, mil gracias, mis amores. A todas, por nombre, les mando un abrazo desde mi Guatemala querida y a ustedes, caballeros, también un gran beso. Mis amores, quiero hacer este video el día de hoy, mis amores, porque les voy a contar, me tocó ya dos veces, mis amores. Y yo dije, yo a ustedes les voy a decir cada una de las cosas que me pase, mis amores. Sea buena, sea mala, sea de felicidad, sea de tristeza, aquí estamos, somos una gran familia para contarnos todo, mis amores, y apoyarnos. Mis amores, este video lo quiero hacer para todas las mujeres, mis amores, para todas y cada una de nosotras, porque, mire, mis amores, no estamos exentas ninguna en que nos llegue una solicitud de por allá, por aquellos rumbos de acá, de aquel otro mundo, mis amores. Y no lo digo con afán de burla ni nada, porque yo respeto, tengo amigos muy queridos, de verdad, muy queridos por mí, muy respetuosos, mis amores. Pero hoy les quiero hablar de dos cosas que me pasó. Ya dos veces. La primera, pues, le pasa a uno porque no sabe. Ya la segunda es porque de verdad me pasó por tontita. Por querer ver, que yo digo, a la tercera dola vestida, pero yo sí ya no voy a dar tercera oportunidad. Fíjense, mis amores, de que yo hice un video de perfiles falsos. Me refería en ese video, si ustedes lo ven, mis amores, ya lo vieron, o las que me ven por primera vez, a los perfiles falsos con letritas árabes y sin foto, que no se aceptaran porque muchas de esas son solo para obtener, no sé, beneficios propios hacia ellos. Quieren jugar contigo o quieren cosas que nosotras no les vamos a dar. Pero ahora me quiero referir a dos, que también sería de perfil falso, pero otra modalidad, mis amores, que yo la aprendí a las malas. Y ahora sí les voy a decir a las malas. Gracias a Dios, yo luego estoy alerta. Miren, a mí, yo no sé. Y le doy gracias a Dios, miren. Sea que sí, sea que no. Le doy muchas gracias a Dios que me haya pasado lo que me pasó con el hombre del otro mundo. Que siempre les he hablado, que tiene mi corazón, sí, pero también yo estoy tranquila, yo no estoy haciendo nada por él, si se desaparece, que se desaparezca, que si vuelve, no estoy yo para cuando él quiera tampoco, pero yo agarro todo para aprendizaje y porque me sirve mucho para aprender, valga la redundancia, aprender y para poder compartir con ustedes. Pues ahora les voy a decir de esta nueva modalidad, mis amores. Ya se pusieron, miren, yo no sé si porque como ya se les está cerrando a muchos malos, porque aquí no voy a hablar de los buenos, porque hay muchos buenos. Bueno, pues les decía que tal vez porque se les está cerrando el círculo ya, ¿verdad?, del engaño a muchos, como repito, estoy hablando de los malos, los de mala intención, no de los buenos, se les está cerrando su círculo de engaño. Entonces ya hay una nueva modalidad que ponen mujeres. Y miren, una mujer árabe bonita o como ellas se visten, ¿verdad? Bien lindas. La ponen en el perfil. Y entonces te mandan solicitud y hasta con nombre de mujer. Porque a mí me tocó dos, como repito, con nombre de mujer. La primera, pues sí, fue, como le dijera, las dos fueron malas experiencias para mí. Gracias a Dios, pues yo de verdad que tengo un cuidado, sin conocer, tuve cuidado. Más ahora que más o menos conozco cómo se manejan. Bueno, entonces la primera sí caí redondita, porque me mandó solicitud una muchacha de allá, en una árabe. Y yo feliz, ay, le dije, me dijo, hola, ¿cómo estás? En inglés. Le dije, hola, placer conocerte. Le dije, un placer para mí conocerte. Primera vez que tengo una amiga, le dije, árabe, aunque tengo dos, mire, tengo una muy buena que nos decimos que somos las mejores hermanas porque la quiero mucho. Saludos para Ikram de Marruecos. Ella es Ikram. La quiero mucho. Un beso para ti, mi Ikram. Ella es árabe y es una, miren, es una mujer bondadosa, tierna, buena. Bueno, pues yo dije, ya voy a tener otra amiga, pero le dije a ella, mire, primera vez que tengo una amiga árabe, ¿qué tal? Y que
Compartí 2 a 3 palabras con ella. ¿Qué tal? Me dijo, bien. ¿Y cómo te llamas? Y le dije. ¿Y usted? Le dije, pues yo me llamo tal. Me dijo, bueno, no voy a decir el país porque, como siempre digo, yo no voy a manchar el nombre de ningún país, mis amores, porque manchar un país sería decir todos son malos. Y no, hay gente buena, así como en nuestros países, mis amores. Entonces, me dijo su país, ¿verdad? Ay, mucho gusto. Yo bien emocionada. Créanme que ese día sí estaba muy contenta, porque dijo, tengo una nueva amiga y con mujeres diferentes, porque podríamos haber hablado de culturas y de mujer a mujer, qué bonito, ¿verdad? Porque déjenme decirles que a ella les gustó mucho también la cultura. Tengo una amiga que ahí sí es mujer, porque hablamos y es mujer. Y le dice que le gusta mucho mi cultura, ¿verdad? Así como a mí me gusta la cultura de ellos también, pues. Bueno, entonces, para no hacer largo esto, mis amores, el video, déjenme decirles de que vine y le dije, me dijo, ¿cómo te llamas? Le dije. Y ahí me dijo, me harías un gran favor, me dijo. Con mucho gusto, le dije yo. Pensé que me iba a platicar de cómo era mi cultura y alguna situación, ¿verdad? Nunca me imaginé lo que me pasó. Viene y me dijo, ¿te gustan las mujeres? Me dijo. Cosa que sentí muy raro, fíjense, alerta para mí. Y luego se me pusieron esas alarmas en mi cabeza, ¿verdad? Que ya las tengo activadas. Al preguntarme, esa cultura, imagínense, como les digo, todas las culturas son respetables, todas, todas. Y esa cultura de que son tan herméticos, son tan en ellos, de verdad. Pues yo, cualquiera creeríamos. Y es así, de verdad, porque las mujeres, déjenme decirles también, mis amores, y perdónenme que haga énfasis, que las mujeres realmente, mujeres, mujeres de allí, sí, ellas hasta ni su rostro pueden mostrar. Ellas tienen perfiles con sus ropas que ellas utilizan, porque no les es permitido, ellas se cuidan mucho, inclusive en videos ellas no salen mucho, habrán una que otra, pero ellas en sí se cuidan mucho de ello y son respetables. Pues mi amiga de Pakistán, porque ella es de Pakistán, ella se me ha mostrado, sí, hemos platicado, pero ella me cuenta de que ellas no pueden porque los papás, hermanos y más, y si tienen esposo, imagínense, todavía es más complicado. Ellas no se pueden mostrar ante nadie que no sea su familia. Bueno, pero lo que me llamó la atención es de que me dice, ¿te gustan las mujeres? Pero se me alertó, como les repito. Y le dije, no, fíjese, le dije, y me parece raro, le dije, que a usted, y a usted le dije, primero le dije, ¿cómo así si me gustan como amigas? No, me dijo, para tener una relación. Así me dijo, y prometo que es cierto. Entonces le dije, me dijo, déjame mostrarte unas fotos. Y me mandó unas fotos. Antes de decirme de la mujer, déjenme decirles, perdón, que me mandó unas fotos. 3 fotos me mandó con su vestimenta. Una mujer muy bonita, como yo le calculé unos 23 años, a lo sumo, si no es que menos. Y sí, me dijo que tenía, que tenía 24, me dijo, yo le calculé 23 o menos, de verdad, y ella me dijo que tenía 24. Y le dije yo, qué bonita, mashallah, le dije, qué bonita, gracias por tus fotos, porque era con sus vestiduras. Y muy bonita, la mujer que me mandó era muy bonita y muy bonito su atuendo, de verdad. Yo dije, qué bueno, gracias, le dije por mandar. Entonces le dije, mire, yo soy así, le mandé una foto mía también, con mi ropa, ¿verdad? Con lo que usamos nosotros en nuestra cultura. Yo estaba vestida normal y entonces se lo mandé. Ay, me dijo, qué bonita. Bueno, así fue. No, no te creo, me dijo, tienes 51 años, no se te ve. Le dije, muchas gracias, en eso estábamos. Cuando me zampó la bomba, me dijo la bomba, ¿verdad? Si me gustaban las mujeres. Entonces yo ahí me turbé un poco, pero a la vez de turbarme también se me activaron las alarmas y dije, ella no es mujer. Y le dije, fíjese que, de amistad me está diciendo, le dije, no, me dijo, si te gustaría para una relación. Entonces me puse a pensar, ¿cómo van a querer relación ellas? Imagínense, que son de esa cultura, es imposible. Bueno, no, yo es imposible creerlo porque no, ellas se cuidan mucho.
Pero entonces vine y le dije, ¿cómo así que a usted para una relación? Entonces usted no es mujer, le dije, usted es hombre, claro que soy mujer, ¿quieres otra foto? Me dijo. No, le dije, no, gracias, porque yo ahí ya me había enojado, no, gracias, le dije. Entonces me dijo, mira, yo quiero tener una relación contigo, me dijo. Ay, Dios, dije, aquí creen de que qué, que nosotras qué. No tenemos sentido de las advertencias. O yo no sé qué pensarán estos hombres, porque yo estoy segura. Ella dijo que era mujer, pero yo estoy 100% segura que era hombre. Entonces le dije, no, no quiero fotos, gracias. Y miren, por eso les digo que fue un shock para mí. Aparte de shock, fue algo perturbante de verdad para mí y no me gustó y ahí sí que la bloqueé y la tengo bloqueada y la tendré bloqueada o si es hombre lo tendré bloqueado para siempre porque yo sé que es hombre. Pero fíjense que me mandó una mujer, me mandó ella, la misma de la foto con vestidora me mandó sin ropa, se los prometo. Fue un choque para mí, fue un shock para mí. La vi y yo inmediatamente, hasta yo sentí pena y vergüenza, yo como la mandó así espontáneamente sin que yo la pidiera, no me dio tiempo ni a bloquearla, pero la vi, anulé eso y miren. Antes bloqueé, porque ya cuando tú, como no se me quedó ni el nombre, entonces yo ya no la podía buscar para bloquearla. Entonces bloqueé y luego, miren, solo fue cuando mandó el pantallazo que yo vi, me asusté, bloqueé e inmediatamente borré el mensaje. Entonces, sé que no es ella en sí la de, o bueno, era la de la foto, porque era la de la foto con vestiduras, era la misma, o sea que ahí sí no puedo decir yo, no era la mujer la que estaba sin ropa, era ella, pero no creo que haya sido una mujer de allí que utilizó esa foto, yo pienso que fue un hombre y que quería supuestamente tener una relación conmigo para compartir fotos, porque así me lo dijo, compartámonos fotos, me dijo, va a ser entre tú y yo secreto, me dijo, de mujer a mujer, y tú me ayudas, porque yo me dijo, no puedo tener novio, así me dijo, no puedo tener novio, y entonces por eso yo quiero tener una relación con mujer, me dijo. Entonces yo ahí me puse a pensar que es nueva modalidad de ellos, que ponen un perfil de mujer. Ponen un perfil de mujer para que tú caigas y empieces con la gran amistad y saber todo de ti. Hay que tener cuidado, mis amores. No todos los perfiles que te manden de mujer son mujeres, son hombres. Y por eso yo quise hacer este video porque me pasó dos veces. Una mujer, como les repito, que me dijo que quería tener una relación conmigo, una relación amorosa y relación, una relación. Ya me entenderán ustedes. Y era mujer, pero yo sé que no era mujer, sino que era que había, que ponen, ya como les digo, nueva modalidad, porque saben de que muchas ya hemos despertado y que no, que estamos en lucha contra de que no vamos a hacer caso y que no vamos a dejar hacer cosas que ellos quieren, ¿verdad? Que ellos andan buscando por este rumbo ahora. Yo créanme que ya pasaron 8 años y más, sin embargo, yo no logro ver cómo aleatoriamente salí. O me conoció así, cuando ellos tienen, me imagino, personas que conozcan de sus países cercanos, si no mismo de su país, de sus países cercanos, no tan lejos como nosotras, pero me pasó y nos ha pasado, pues ellos de plano ya andan investigando por estos rumbos, ya se vio que andan investigando. Entonces ahora, como ya muchas ya no aceptan a hombres, ponen, mis amores, ponen foto de mujer para acercarse a nosotras y que caigamos con amistad de mujer y después te sueltan la bomba que quieren tener una relación contigo. Cosa que está mal también. ¿Saben por qué caballeros que hacen eso? Les hablo a los árabes. ¿Por qué? Porque están dejando en mal a sus mujeres y ellas no son así. Ellas no son así. Ellas son muy respetuosas de sí mismas, aparte de que son respetuosas. Las cuidan mucho, las cuidan, se llama Wali, allá se les llama Wali y tienen como Wali a su papá, a su hermano, si no tiene, en un caso su papá no tenga, haya fallecido o algo así, tienen un tío, pero a alguien ellas tienen siempre un Wali que las cuida, o sea que ellas no, ellas muchas hasta ni redes y si tienen redes ellas no tienen foto. E imagínense mandar
estos hombres para llegar a uno y engañarlo a uno, ahora ya han puesto fotos de mujeres para envolverlo a uno. Entonces, eso está mal. Entonces, yo les quería contar esto, mis amores, y poner mi granito de arena, como siempre, a decirles no. No todos los perfiles que tengan foto de mujer son mujeres, son hombres disfrazándose de mujer para que ustedes caigan o les hablen o hacerles alguna videollamada, porque la segunda que me pasó, que les digo, que la segunda me cayó, me pasó por tontita, porque hay que hablar como es, mis amores. La primera sí yo ignoraba, pero la segunda yo quise dar todavía oportunidad, porque yo quise dar oportunidad a la segunda porque dije, no creo que todos hagan esto, y que sí, mis amores, era otra mujer con su vestidura. Cuando yo acepté, plin, me vino una llamada y era un hombre. Y yo acepté la llamada pensando que era mujer y era un hombre. Bloqueé también y desde ahora, lastimosamente, me voy a perder quizás la amistad de quizás que sí hayan. Gracias a Dios a mi amiga Ikram fue por un grupo y tengo otras muchas amigas lindas de que están en grupos de con relaciones con árabes y ellas no... Ellas sí son amigas, pues son mujeres, pero que sea ya, de que pongan, que tengan una foto de mujer con sus vestiduras y te manden solicitud, tengan cuidado, no son mujeres, muchas no son mujeres, son hombres disfrazándose para que uno caiga. Mis amores, gracias por escucharme, mis amores hermosas, gracias, mis lindas, quería decirles esto, mis amores, no quería dejar pasar de que hay que tener cuidado con ellos, porque hay buenos, y nos encontramos con personas buenas como en todo el mundo, pero también hay muchos que todavía siguen viendo cómo cae uno, y como ya muchos no les está dando ese truco que tenían de enamorar, ahora lo están haciendo para ver fotos de nosotras, para ver, no sé, tantas cosas. Inclusive meterse a nuestros perfiles e investigar quiénes somos, mandando solicitud y poniendo fotitos de mujeres. Tengan cuidado, mis amores, tengamos cuidados todas, mis amores, porque a todas nos pueden pasar. Miren, yo me creía lista en este asunto y que si no, me pasó también. Las amo con todo mi corazón, mis amores, las amo. Nos vemos en otro video y a ustedes, caballeros, también. Los amo con todo corazón, de todo corazón, y sé que ustedes también, mis amores, disfrutan aprender de todo esto, mis amores, porque también, mis amores, es bonito aprender de todo, de las culturas, de paisajes, de comidas, de todo, mis amores. Yo todo lo que me vaya empapando y aprendiendo de poquito a poco, mis lindas, yo les voy a decir a ustedes, las amo con todo mi corazón. Nos vemos en otro video, mis amores hermosas, mis cututuy, mis lindas, mis preciosas, mis divinas, guapas. ¡Hermosas! Las quiero. Y a ustedes también, caballeros. Nos vemos en otro video.